¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a mi amigo el deporte. El gusto y el placer de estar junto a todos ustedes. Y hoy, como ustedes pueden ya estar observando, vamos a vivir lo que tiene que ver la fiesta centenario del Club Atlético Río Tercero. Sí, ya pasaron 100 años del equipo pirata y usted va a vivir la fiesta a través de mi amigo el deporte. La mesa ya está servida. Le invito a compartir la fiesta. Somos los piratas. Los busca la aventura, las noches de bailanta. Somos los piratas. Solo una vida fiel. Viaje de negocio, reuniones de trabajo, problemas con el auto, rebusque del pirata. Patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. No tenemos vacaciones ni feriados, el gremio del pirata es muy sacrificado. Somos los piratas, amigo de la noche, los gatos y las trampas. Después del cabaret, nos vamos para el sauna. Nos vamos para el sauna. Bueno, Rapo, 100 años de Atlético, parece que fue ayer, ¿no? Parece que fuera ayer, a pesar de que yo hace 63 años que estoy en el club. No hace poco, ¿eh? Así que estuve acá, empecé como jugador de básquet, ¿no? Empecé aquí como fútbol, tampoco. Y bueno, después me dediqué a la dirigencia. Bueno, qué época es linda, ¿no? Muy linda. Yo tengo épocas de que se contrataban las orquestas que venían de Buenos Aires directamente a Atlético. ¿Y los bailes llenos? Los bailes llenos, siempre 1.500, 1.800 personas. Mucha gente, muchos amigos le dio el club. Muchos amigos. Algunos ya no están nada, pero en definitiva son muchos amigos. ¿Algunos de aquellos comienzos como compañero de jugador o después de dirigente que recuerdan? Bueno, yo como jugador tengo el Carolo Nieto, el Omar Muñoz, todos esos chicos jugamos todos juntos, el Octavio Garelo. Éramos todos jugadores del montón, digamos así. Pero éramos todos 17, 18 años. Lindas canchas, ¿no? El aire libre, había que jugar con viento, con tierra. Tierra. Te digo, la cancha Atlético no tenía salón, no tenía nada. Era la cancha pelada, ¿no? Y bueno, ya está. Hoy se va a vivir un momento lindo, mucha nostalgia y emotivo, ¿no es cierto? Sí. Yo hoy, todo el día estoy un poco emocionado. No es fácil. Bueno, a disfrutarlo y felicitaciones por todo lo que ha hecho por el club. Gracias, querido. Muchísimas gracias. Te lo agradezco de corazón. Bueno, Tata, nada más y nada menos que 100 años de Atlético, ya llegó, ¿cómo está? Bien, por lo menos un poquito, digamos, nervioso, porque está muy lindo esto. Bueno, 100 años. ¿Básquet y fútbol participaste? Sí, básquet, fútbol, en todo, en el club desde chico, era la segunda casa mía, así que, ¿qué le puedo pedir más? Los recuerdos vienen de aquella primera vez que apareciste con el club, ¿no? ¿Como deportista apareciste? Sí, sí, digamos, fue algo que se fue componiendo todo junto, porque como vivíamos en el club prácticamente de chico, empecé con el fútbol y me enganché en el básquet, así que hacíamos las dos cosas y bueno, ya acá estamos, gracias a Dios, disfrutando la noche. Y ahora la nostalgia puede más porque el Antonio Colini desaparece, ¿no? Y sí, la verdad, no fui todavía a verlo allá, pero
Y bueno, sí. Podría haber quedado ahí, pero en otra forma, ¿no es cierto? Más lindo, más. Porque un lugar como ese, no creo que en Río Tercero hubiera sido otro. ¿Te dio muchos amigos el club? Sí, muchísimo. El club, el deporte más de todo, porque no tan solo en Río Tercero, sino a nivel país, tanto más de todo en básquet, ¿no es cierto? Muchos amigos. Disfruté la fiesta, Tata. Bueno, muchas gracias, Armando. Suerte. Bueno, Nino, llegó el momento, los 100 años de Atlético tan esperado. Qué lindo, ¿no? Cuánta historia. 100 años, me llevan poco a mí. El club me lleva poco a mí. Nino, ¿como deportista apareciste jugando al fútbol, al básquet? Y sí, yo jugué al fútbol, jugué al básquet, fui directivo. ¿Cuál, con todas las actividades que tuviste, cuál es que más te gustó? ¿De como deportista, como directivo, todas? Y mira, como deportista, lógicamente, pero como también directivo me gustó. O sea, pasamos buenos momentos, así que Muchos amigos te dio la actividad deportiva y también la institucional. La deportiva, sí, la institucional también, muchos amigos. ¿Qué se siente que el Antonio Colini desaparece ahora? ¿Se habrá jugado ahí, no? Y toda mi vida. Empecé el campeonato de Vita jugando ahí en Antonio Colini. Y ahora aquí el progreso lo lleva para otro lado. Exactamente. Esperemos que sea tan bueno como el pasado. Bueno, disfruté la fiesta. Bueno, gracias, Che. Bueno, Carlito, los 100 años de Atlético Río Tercero, vos estuviste jugando al fútbol, ¿cómo se vive esta época? La verdad que es algo espectacular. Se emociona tanto uno de encontrar a viejos compañeros que van a estar esta noche. Y bueno, porque esto se da una sola vez y estoy orgulloso de estar acá. ¿Apareciste como jugador de fútbol ahí en Atlético? Sí, yo jugaba en los campeonatos de barrio, pero comencé en el BABE en Atlético. Después pasé a la cancha grande y estaba González, David Cacho. González. Y bueno, y ahí hicimos un equipo ahí, bueno, era muy imbatible, que era la quinta. ¿Algunos jugadores de esa época, amigos tuyos? Y sí, porque tuvimos la suerte de jugar en Buenos Aires, ganamos un provincial. Omar Berbel, el otro Tinaro, ¿quién otro más? Había un tal Moya, Murúa, el Nero Riarte y Alma Fuerte. Equipazo, ¿no? Sí, así que bueno, espero que lo juntemos ahora. Seguramente que sí, se nos ve el Antonio Colini, es una nostalgia, ¿no? Sí. Yo siempre digo que ahí está la parte de la vida de cada uno que hemos jugado ahí al fútbol. Y espero que se haga un homenaje muy grande en esa cancha para darle la suerte de pisarla la última vez. Bueno, felicitaciones por lo del club, ¿eh? No, gracias, y a vos, Mariano, muchísimas gracias. Bueno, Vito, llegaron los 100 años de Atlético, ¿no? ¿Cómo se viven? Muy bien. Hoy cuando me invitaron me dieron una tarjeta especial y bueno, no le pude decir que no al club mío. ¿Cómo apareciste en el club vos, como jugador de fútbol? Sí, jugué en el Babi de cuando estaba con Don Bedini. Se hacían en la canchita de fútbol acá al lado, que era de piso de mosaico. Sí. Ahí empezamos y a los 14 años debuté en primera. A ver si recordás alguno de los compañeros de esa época. Sí, el flaco. ¿La Lovere, el arco? La Lovere, sí, después el Come Araña. Estaba. ¿Siempre defensor? Siempre defensor, sí. Jugaba el gringo La Lovere o el René Araujo. Jugaba el Titi de 2, de 3, Gallego Lara o el Tata Carranza, de 4 yo. De 5 el Nino Nandorena, de 6 el Pirino Barbuy, de 7 el Ramírez, el Tordo, de 8 la Carancha, Olmedo, el Juan Carlos, porque no digo Carancha porque se enoja, y Juan Carlos, de 10 Surche, de 9 Vázquez y de 11 el Mono Carabajal. ¿Qué equipo, por favor, no? Y después estaba Ratalino, todos, que ya venían de jugar en reserva. Desaparece en Antonio Colini, lamentablemente. Desaparece, qué lástima. Pero, bueno, han hecho un buen predio, que es muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, disfruté de la fiesta, ¿eh? No, por favor. Muy bien. Bueno, Marcelo, disfrutando de esta gran fiesta, también tenés parte que ver, porque, bueno, escribiendo nada más y nada menos que la historia de Atlético, ¿no? Sí, la verdad que, digamos, que por el tiempo que tuvimos para armarlo, junto con los chicos de Depor3, bueno, ha quedado un trabajo bastante lindo, donde por lo menos hay muchas imágenes, muchos equipos
de muchos jugadores, muchos deportistas que han pasado por la institución, así que, bueno, disfrutando sin duda. ¿Cuánta historia en 100 años, no? Sí, muchísima historia. Imagínate en 100 años todo lo que ha sucedido deportivamente, una institución como Atlético que no ha decaído nunca, que siempre estuvo creciendo, sin duda que hay muchísimo, ¿no? Bueno, felicitaciones. No, gracias. Titi, disfrutando los 100 años de vida de Atlético, nada más y nada menos, y usted fue presidente. Sí, la verdad que estoy, me encanta esto. Porque uno que ha vivido en Atlético toda la vida, jugó al básquet, jugó al fútbol, fue directivo, te sentí muy satisfecho, muy conforme con él. Yo estoy muy conforme con esta gente que bueno, está. Y hoy ya va un predio nuevo, todo por el progreso, bueno, pero un poco de nostalgia, ¿no? Entre otras cosas, desaparece el Antonio Colini, ¿no? Ah, sí. Bueno, pero mientras sea para progreso, está bien. Bueno, disfruté la fiesta, ¿eh? Ay, eso sí. Suerte. Suerte, chao. Parte que ve con esto de Atlético, con la Copa de Oro y el básquet, ¿cómo lo vive? ¿Bien? Tenido, sí, muy bien. Lástima de que faltan algunos de los integrantes, ¿viste? Del equipo que ganamos la Copa de Oro. Pero la Copa que se la ganó bien, la jugaron bien y todo un equipo humano bárbaro, ¿no? Bárbaro. Sin problemas, siempre unidos y tirando siempre para adelante todos juntos. Así fue como logramos, digamos, obtener la Copa de Oro. Bueno, 100 años de Atlético, parece que fue ayer, como dicen, ¿no? Sí, la verdad que pasó rápido. No te das cuenta vos, digamos, de lo rápido que pasó todo este tiempo, ¿viste? Hasta uno mismo por ahí no cree que haya sido tan rápido lo que ha pasado. Bueno, disfruté la fiesta. Hemos disfrutado siempre del club, hemos hecho todo lo mejor que hemos podido para el club, y bueno, y ahora lo veo que está muy bien el club. Felicitaciones. Gracias. Panadería y confitería Barachi. Masas, postres, tortas, variedad en sándwich, empanadas, pizzas, especialidad en bocaditos, desayuno y merienda sorpresas. Ah, también la novedad, desayunos materos. Panadería y confitería Barachi, Sabio 878, teléfono 423-529. Estación de servicio YPF Varale lo invita a visitar su service compra, moderna y amplia infraestructura, ambiente calefaccionado. Servicompras YPF Varale, Avenida Sabio 2000, teléfono 424-347. Bike Motos, compra, venta de usadas, 0 kilómetros, repuestos, accesorios, presupuestos para chocadas, gestoría y asesoramiento. Bike Motos, Avenida Pío X, 200, teléfono 644-645. En Club Atlético Río Tercero seguimos pensando en el futuro. Casi 100 años brindando lo mejor. Básquet, fútbol, hockey, seguimos trabajando. Club Atlético Río Tercero, camino a los 100 años de vida. Farmacia Bruna de Ariel Bruna. Perfumería, regalería, mutuales, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia Bruna de Ariel Bruna. Atención personalizada. Llegate, Maroto y Capandegui, teléfono 413-533. Club Central Argentino, sigue creciendo por y para vos. Básquet, gimnasia artística, patín, karate, arquería, handball. Club Central Argentino, sigue creciendo por y para vos. Natación, el deporte de todos y para todos. La natación mejora el sistema cardiovascular, aumenta el tono muscular, controla la presión arterial y reduce el estrés.
Por eso, Escuela de Natación Huaitana te ofrece todo esto y mucho más que vos merecés. Huaitana, Asunción 150, teléfono 411-160. Misceláneas de María Susana, ropa informal para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se visten en un ambiente climatizado y con atención personalizada de sus dueños. Contamos además con remeras, pantalones, suéteres, lencería, blanco, regalos y toda la línea de camperas en lana, algodón, modal, polar y cuero. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia, donde la calidad es mayor y los precios menores. Misceláneas de María Susana, Leandro Alem 950, Barrio Belgrano, a pasitos de Avenida Savio. Río Color, precio, calidad y una sola pintada. Distribuidor oficial Uxer, industria, hogar, comercio, 27 años de trayectoria. Río Color, precio, calidad y una sola pintada. Alfredo Boide, 1654, teléfono 504-279, barrio Héroes de Malvinas. Muy bien, continuamos en Mi Amigo el Deporte. Y qué hermosa fiesta, cuánto recuerdo, cuánta nostalgia, cuántos héroes anónimos, ¿no?, que tiene el club y que realmente la están pasando realmente muy bien. ¿Continuamos disfrutando de la fiesta? Somos los piratas, los buscar aventura, las noches de bailanta. Somos los piratas, toda una vida fiel al gato y a las trampas. Viaje de negocios, reuniones de trabajo, problemas con el auto, rebusque del pirata. Patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. No tenemos vacaciones ni feriados, el gremio del pirata es muy sacrificado. Somos los piratas, amigos de la noche, los gatos y las trampas. Después del cabaret, nos vamos para el sauna. Nos vamos para el sauna. Bueno, Octavio, llegaron los 100 años de Atlético, ¿cómo está? Mira, parece mentira, estaba con estos los tres hijos de Don Volatti, estamos hablando recién, mira, qué falta los hace el viejito, digo, ahora en este momento para festejar estos 100 años, que es una bendición de los que podemos verlos, ¿no? Porque hay que tener suerte de los 100 años y disfrutarlo en este momento. Yo creo que es un club que se ha crecido junto con nuestra querida ciudad, así que hay muchos simpatizantes, mucha gente, es un club que ha hecho, tiene todos los deportes. Y bueno, yo me acuerdo, siempre dije, los tres clubes más grandes que eran Atlético, 9 de Julio y Casino, y después, ahora se han agregado varios más, pero nosotros tenemos la suerte en este momento de cumplir los 100 años y ojalá que esta reunión de todos los directivos del club, de los que estamos vivos, y de la gente que están en todas las instituciones, que lo podamos pasar bien. Y bueno, ya el segundo, los 100 años últimos, los 200 no voy a estar. Pero bueno, así es la vida, querido.
disfrutar de la fiesta. Sí, si Dios quiere, sí, Armando, yo estoy muy contento. Pues, ¿sabes por qué? Lo importante es estar viendo gente que hace mucho tiempo que no lo ve, están afuera y han regresado, vienen a esta gran fiesta y ojalá que todo salga bien. Gracias. Chao, gracias, man. Bueno, Jorge, llegaron los 100 años de Atlético, qué lindo, ¿no? Algo para disfrutarlo con toda mi familia, más de todo por mi viejo y mi vieja, el apoyo que me han dado toda la vida, de haber venido a este bendito club, y bueno, mi familia y mi señora. Muchos años como jugador, ¿no? Y dirigente, sí, también en una época. Sí, sí, de los 7 años, tengo 53 años, pasé casi 16 años en primera, y hice todas las divisiones, todas las etapas, con buen éxito, así que, y bueno, tuvimos 4 años como dirigente. En mi palabra, agradecer a toda la gente que estuvo trabajando con nosotros, que gracias a Dios salió, se lo sacamos del descenso del club, y bueno, con acierto y desacierto, pudimos cumplir algo. ¿Un jugador que te marcó, que de Atlético algunos son muchos, pero algunos que dijiste, este es un monstruo? Hay muchos jugadores, hay muchos jugadores en la época nuestra, el Gustavo Coronel. Hay muchos jugadores, incluso etapas que han pasado con jugadores más más trayectorios que yo, me quedo con muchos. O sea, es infinita la cantidad de jugadores que sacó el club, ¿no? ¿Gustaste la fiesta? No, muchas gracias a vos. Chao. Bueno, presente en esta hermosa fiesta, la cooperativa, en este centenario de Atlético, ¿cómo se vive? Bueno, yo creo que no era para menos realmente hoy venir acá al polideportivo y en presencia de usted que comanda dentro de nuestro canal el programa más importante de deporte de Río Tercero. Y bueno, para nosotros es sumamente importante acompañar a esta gente, a la comisión directiva en 100 años. Quién sabe, no se cumplen todos los días esto. Bueno, y se han ido a un predio nuevo que hay que trabajar, pero hay gente de confianza y lo están haciendo, ustedes siempre colaborando. Mira, realmente de haber salido de ahí de la Avenida Sabio y buscar ese espacio físico que han logrado ahora. Y no solamente hablar de Atlético, solamente de 9 de Julio también, que son dos clubes importantes en esta sociedad de Río Tercero, con muchos años de antigüedad, con muchos triunfos, con muchas ilusiones de este nuevo crecimiento. Y bueno, estamos siempre acompañando, realmente para nosotros es muy importante. A disfrutar de la fiesta. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, Ratón, visitando Río Tercero y nada más y nada menos que en el centenario del club, ¿cómo se vive? ¿Cómo estás? No, una algarabía terrible, hermosa, porque nos estamos juntando con muchos años acá, ¿eh? ¿Apareciste como jugador en una época? Sí, 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 vengo a que la primera vez que me puse la camiseta de Atlético tenía 14 años, hoy tengo unos cuantos más de 14 y bueno, lindos recuerdos. ¿Algunos compañeros de esa época, de equipo? Y mira, justamente lo estoy compartiendo con Marcheta, nuestro técnico de aquella época, y Huguito Craco, Víctor Telaguillo, la Calante Olmedo, Compinche. Y bueno, pasaron una noche hermosa, recordando 100 años de este gran club. Dio muchos amigos el fútbol, el club. Lo mejor de mi vida me lo dio el fútbol. En la zona y en muchos lados. Disfruté de la fiesta, ¿eh? Te agradezco, Mariano. Bueno, Pedro, bienvenido a Río Tercero. ¿Cómo le va festejando con Atlético los 100 años de vida? ¿Cómo está? Era una cita que no podía faltar. Yo vivo en Carlos Paz, me invitaron y no dudé un minuto en decir que sí. ¿Recuerda cómo apareció en Atlético? ¿En qué época más o menos, técnico? Año 73, con uno de los mejores equipos que tuvo Atlético. Bueno, ¿se acuerda de alguno de los amigos? Bueno, tiene uno al lado, un ladero, el Ratón y muchos más, ¿no? El Ratón Martínez, Carlitos Mencio, el Muchi Barbuy, el Cabezón Castro. ¿Era fácil dirigir ese equipo? Sí, jugaban muy bien. Y mira, jugaba de cuatro, jugaba Lugo Fernández, Lugo Rodríguez, la Chancha Moroni, jugaba Miguel Rodríguez y jugaba Barbuy o Cabezón Castro. Todos ásperos, él nombró varios que eran ásperos. Pero jugaban bien. De 8, Lubito Graco, de 5, Galitos Mencio y de 10, el Ratón, que corría por toda la cancha, era un fenómeno. ¿Corría nomás o definía alguna vez? Porque él dice que la hacía toda. Jugaba muy bien. Era alguien, no paraba nunca. Era un equipazo. Le dio muchos amigos. Sí. Jugaba el Tordo Ramírez, que ya desapareció el Tordo. Muy win derecho, ¿no? Espectacular. El Negro Pereira, de embalse, y jugaba... El único Bajal tenía el tuerto del win izquierdo. Becerra.
¿Dio muchos amigos el fútbol y Río Tercero? Y casi todos. Fíjate que este es mi primer amor. Yo vuelvo porque realmente creo que fue el más profundo, el más acogedor, el más contenedor. Y realmente me hice amigo de todos. Gracias por lo que hizo por todo el fútbol Río Tercero. Felicitaciones. Gracias a vos por hacerme llegar a la gente de Río Tercero. Agradecerle los años que viví muy bien aquí. Muy amable. Gracias, muy amable. Bueno, Hugo, si ya llegaron los 100 años de Atlético, parece que fue ayer, ¿no? Bueno, tuviste parte que ver, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Bien, disfrutando acá de encontrarnos con los amigos. Más que nada, ansiaba verlos, estar con el Negro Marchetta, que hacía para mí fue uno de los que parte de lo que uno aprendió jugando el fútbol, ¿no? Qué lindo equipo que había, bueno, en todas las épocas, ¿no? Bueno, vos también te tocó estar, grandes valores que surgieron después. ¿Hay que recordar alguno de tu época? Sí, yo jugaba en reserva. Cuando llega el Negro con Daniel Bayo, son ellos los que me ponen en primera. Y a partir de ahí, bueno, yo tenía 16 años, algo así. Y bueno, de ahí empecé a jugar siempre en primera y acordarme del Gringo de Lovere, el Ratón Martínez, Compinche Pizarro, el Beto Toledo, el Chancho Moroni, varios que, bueno, ojalá que puedas verlos a todos ahora, ¿no? ¿Alguno que te marcó que dijiste, ah, qué monstruo que era esto, o había varios? Había varios. Dos delanteros que a mí me quedaron marcados, que era el Toro Ramírez y el Nero Pereira, que lamentablemente después falleció en un accidente automovilístico. Pero son los dos jugadores que a mí más me marcan en mi época, ¿no? Disfruta de la fiesta, Hugo. Gracias, igualmente. Bueno, intendente, disfrutando de estos 100 años de Atlético, parece que fue ayer, ¿no? Y ya llegaron 100 años. La verdad que sí, impresionante, ¿no? Prácticamente la historia de Atlético está emparentada con la historia misma de la ciudad, ¿no? La verdad que estamos por cumplir 102 años nosotros de vida, los riotercerenses, y 100 años de vida Atlético. La verdad que todo un mérito de una institución. Y bueno, la verdad, cuántas historias, cuántos recuerdos habrán pasado a lo largo de este centenario. ¿Cuántos jugadores? Bueno, vemos a Marchetta como técnico espectacular y ha dado muchísimos jugadores, ¿no? Algunos lamentablemente ya desaparecidos. Sí, obviamente un gran recuerdo del Negro Marchetta, bueno, y más en la actualidad tenerlo al Manu Molina jugando en gran nivel en Atlético Tucumán. Y bueno, y otros tantos más jugadores que nos han deleitado nuestra liga acá. Y seguramente nos van a seguir deleitando, ¿no? Una de las instituciones, obviamente, más grande, también no solamente para la mayor cantidad de años, sino también una de las más grandes de la ciudad. Y cómo no recordar también los campeonatos Niñez Feliz que había en la época, hace unos 30 años atrás, ¿no? Que, en cierta manera, en la esencia en sí del fútbol infantil representado en la ciudad en ese Baby Fútbol, ¿no? Y bueno, y tantos otros recuerdos imborrables del Club Atlético. Yo sí me recuerdo a Marcelo Milanese cuando venía con la pelota de básquet picándola por el 25 de mayo y se iba a tirar al aro ahí en la canchita descubierta donde hoy está la canchita de fútbol sintético. Así que bueno, para los que hemos nacido en esta ciudad y yo fundamentalmente que he vivido y vivo actualmente a dos cuadras del club, tengo muchísimos recuerdos de esta querida institución, además de ser hincha de Atlético, ¿no? Disfruté la fiesta. Bueno, muchas gracias y bueno, un saludo enorme a toda la familia pirata de Río Tercero. Panadería y confitería Barachi. Masas, postres, tortas, variedad en sándwich, empanadas, pizzas, especialidad en bocaditos, desayuno y merienda sorpresas. Ah, también la novedad, desayunos materos. Panadería y confitería Barachi, Sabio 878, teléfono 423-529. Estación de servicio YPF Varale lo invita a visitar su service compra, moderna y amplia infraestructura, ambiente calefaccionado. Servicompras YPF Varale, Avenida Sabio 2000, teléfono 424-347. Bike Motos,
Compra, venta de usadas, 0 kilómetros, repuestos, accesorios, presupuestos para chocadas. Gestoría y asesoramiento. Bike Motos, Avenida Pío X, 200, teléfono 644-645. En Club Atlético Río Tercero seguimos pensando en el futuro. Casi 100 años brindando lo mejor. Básquet, fútbol, hockey, seguimos trabajando. Club Atlético Río Tercero, camino a los 100 años de vida. Farmacia Bruna de Ariel Bruna. Perfumería, regalería, mutuales, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia Bruna de Ariel Bruna. Atención personalizada. Llegate, Maroto y Capandegui, teléfono 413-533. Club Central Argentino, sigue creciendo por y para vos. Básquet, gimnasia artística, patín, karate, arquería, handball. Club Central Argentino, sigue creciendo por y para vos. Natación, el deporte de todos y para todos. La natación mejora el sistema cardiovascular, aumenta el tono muscular, controla la presión arterial y reduce el estrés. Por eso, Escuela de Natación Huaitana te ofrece todo esto y mucho más que vos mereces. Huaitana, Asunción 150, teléfono 411-160. Misceláneas de María Susana, ropa informal para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se visten en un ambiente climatizado y con atención personalizada de sus dueños. Contamos además con remeras, pantalones, suéteres, lencería, blanco, regalos y toda la línea de camperas en lana, algodón, modal, polar y cuero. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia, donde la calidad es mayor y los precios menores. Misceláneas de María Susana, Leandro Alem 950, Barrio Belgrano, a pasitos de Avenida Savio. Río Color, precio, calidad y una sola pintada. Distribuidor oficial Uxel, industria, hogar, comercio, 27 años de trayectoria. Río Color, precio, calidad y una sola pintada. Alfredo Boide, 1654, teléfono 504-279, barrio Héroes de Malvinas. Continuamos en Mi Amigo el Deporte, la fiesta del Club Atlético Río Tercero. ¿Cuántos jugadores de fútbol, cuántos jugadores de básquetbol, cuántos dirigentes han pasado y siguen pasando para alentar al equipo pirata? Sigamos disfrutando de esta hermosa fiesta. Bueno, Javier, 100 años de Atlético, cuánta historia, ¿no? La verdad que una noche mágica, feliz. Recordemos, en el 2013 Río Tercero cumple 100 años. 2014, la Escuela Modesto Acuña. 2015, el Atlético. Es soñado porque podemos revivir este momento de 100 años de una institución tan prestigiosa como Atlético. Es la verdad que es una es un momento inolvidable para todos, ¿no? Tantos valores, ¿no? No solamente en fútbol, en básquet, en boxeo, en atletismo, dio de todo, ¿no? La verdad que la historia viva del deporte de Río Tercero, si hoy nosotros somos o queremos ser la capital nacional del deportista, es que Atlético tiene mucho que ver, porque fue el primer club y porque fue formador de innumerables deportistas y dirigentes. La verdad que, y lo más importante de Atlético, creo que no solamente la historia, es el presente. Creo que el presente de Atlético está siendo uno de los presentes más importantes en su vida deportiva, y me parece que eso institucional tiene mucho que peso, ¿no? Disfrutar de la fiesta. Bueno, muchas gracias y gracias por estar de usted siempre. Bueno, Gustavo, Atlético cumpliendo 100 años de vida, tu papá había tenido mucho que ver, y bueno, un momento emocionante, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. O sea, mi padre fue 3 veces presidente de Atlético y realmente fue de las épocas en que se trabajaba con las instituciones. Nosotros desde muy chico participamos en la época de las carrozas y todos esos acontecimientos, carnavales que había en aquellas épocas. Y la verdad que es un orgullo que nos hayan invitado a mi familia, yo he venido con mis hermanos. Es un orgullo estar acá presente en tan acontecimiento tan espectacular, ¿no? Seguramente dejando horas de la familia, ¿no? Alguna bronca por ahí, pero bueno, lo hacía con tanto cariño y lo hacía bien. Y el viejo era una persona de esas dedicada a las instituciones, como hay muchos acá adentro que son gente que viven y vivían para las instituciones. Estoy un poco de acuerdo con lo que vos decís, eso de que había algunas cuestiones familiares, pero la familia también participaba. Felicitaciones a todo el nombre de tu viejo y a toda la familia. Ha sido un placer, gracias y que pasemos una muy buena noche. Bueno, Titi, llegaron los 100 años de Atlético, ¿eh? ¿No fue ayer esto? No, hay que recorrerlo, ¿eh? Hay que recorrer los 100 años. ¿Llegaste como futbolista o como basquetbolista, todo deportista? Todo deporte. Todo lo que se hizo dentro del club, bocha, padre, básquet, fútbol, todo. ¿Dirigente también? También fui dirigente. No estuve en la directiva, pero estuve básquet. En la selección de básquet, estuve 12 años. ¿Se renegaba mucho? Sí, como en todos lados. El reniego es normal, que en algún momento dado del club está. Y siempre es el mismo detalle. Es cuestión plata, nada más. Vázquez, ¿tuviste suerte de estar en el equipo que ganó la Copa de Oro? Sí, y más suerte todavía que fui el capitán del equipo. Ah, bueno. Capitán del equipo. Sí. ¿Cuántos recuerdos, no? Oh, montones. Lástima que ya tengo tantos compañeros de básquet y de fútbol que no están. Bueno, Tito, disfruté de la fiesta. Bueno, gracias. Bueno, Claudio, llegó el gran momento, lo esperado, a vivir una gran fiesta. ¿Cómo está? Bien. Sí, la verdad que ya llegó. Es una noche muy espectacular, muy linda. O sea, mucha gente está entrando y, bueno, con muchas expectativas de que esto sea, bueno, la noche soñada del Club Atlético Río Tercero. ¿En algún momento se te cruzó por la mente que iba a ser presidente en los 100 años de Atlético? No, en realidad no, nunca se me cruzó eso. Uno ha frecuentado el club de chico y, bueno, por ahí uno volvió al club cuando empezaron nuestros hijos en el año 2000, empezamos a trabajar en la subcomisión de fútbol infantil y bueno, en el 2010, al verlo el club tan complicado, por ahí uno se involucró más y bueno, quedé prácticamente por descarte porque por ahí no se podían, las otras personas que se postulaban no podían y bueno, quedé y lo agarramos con mucho compromiso de que eso se trató. O sea, esto es fruto de mucho compromiso. ¿Cuánta historia que hay detrás de esto en todas las disciplinas, ¿no? Y cuántos buenos valores. Sí, la verdad que sí. A nosotros nos toca una partecita de, bueno, de rendirles un homenaje. Seguramente que de alguien nos hemos olvidado sin mala voluntad. Lo que pasa es que hemos tratado de sacar los más sobresalientes de cada época. Y bueno, les vamos a hacer un reconocimiento que va a ser una medalla. A disfrutar de la fiesta, ¿eh? Gracias, chicos, gracias. Bueno, Carlos, disfrutando los 100 años, llegaron de Atlético, ¿no? ¿Cómo pasó el tiempo? Y sí, parece mentira, pero bueno, todo llega y bueno, sí, esperando disfrutar de una linda noche. ¿Apareciste como jugador en una época? Y sí, allá por el año 68 he sido que empecé a jugar en primera, pero hice las inferiores siempre en el club. ¿Algunos valores de esa época, con pinches? Sí, he visto acá en la escena, hay varios de esos. ¿Alguno que te marcó, que decía ese, para mí fue un crack? No. Hubo varios. Por ahí, qué sé yo, uno puede nombrar a uno y se puede olvidar de otro, pero no, hubo varios. ¿Técnico? Y alguien que me dejó, el que más me dejó a mí fue Nero Marceta. O sea que con poquitas cosas me dejó más que a lo mejor que otra gente que hacía las cosas con más humildad y tenía, digamos, todo el mejor empeño, pero bueno. Eso es el que me dice, más recuerdo yo de Marceta. Muchos amigos del fútbol, ¿no? Sí, no solo de Atlético, en general de toda la zona. Sí. Disfruté la fiesta. Gracias, Armando, igualmente para vos. Presente en Río Tercero, en el centenario de Atlético, disfrutando, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, un placer y muy agradecido de que hayas sido invitado para
vivenciar esta noche que va a ser espectacular. En su historia Atlético ha tenido mucho que ver, ¿no?, con el básquet a nivel provincial también. Atlético es uno de los símbolos como clubes de la Asociación Río Tercero dentro de lo que es la Liga Cordobesa. Así que bueno, tuvieron una revisión nueva, están trabajando y bueno, vamos a ver los resultados en un tiempito. Bueno, disfrutar de la fiesta y gracias por venir. No, gracias, déjame hacerle llegar un saludo. Creo que es muy importante que una institución que cumpla 100 años no es poco. Creo que tiene muy buenos proyectos de cara al futuro. Así que bueno, como Federación de Básquet, poder estar acompañando a la gente del básquet es un placer. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, presente con la fiesta de Atlético Río Tercero, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y sí, seguro no podríamos estar ausentes de este centenario, que realmente es el primer club que cumple 100 años en nuestra liga, es muy importante, y acompañándolos, por supuesto. Seguramente en la cancha cuando jueguen rivales, pero voy a pasar un momento agradable como institución, ¿no? Sí, no, a ver, los rivales son los jugadores, los dirigentes tenemos que estar con la mente fría y ser realmente protagonista de otra forma en la cancha, así que, pero nada, los rivales son los jugadores y nada más que son 90 minutos. Disfruta de la fiesta. Muchas gracias, Mariano. Bueno, Néstor, llegaron los 100 años de Atlético, nada más y nada menos, ¿cómo está? Bueno, realmente para mí una gran alegría, primero porque es una institución fundadora de nuestra liga y bueno, después doblemente digo, es una alegría porque también tuve la suerte y el honor de vestir la camiseta de Atlético en su momento, en el momento que uno podía practicar este deporte tan lindo que es el fútbol. Y bueno, ver la realización de muchísimas obras que ha venido haciendo Atlético durante todos estos años. Realmente creo que Roberto Bedini creo que se puede estar muy feliz, también Antonio Colini, que fueron los pioneros de esto, que seguramente no han imaginado que podían llegar a semejante realidad. Y creo que este esfuerzo que han hecho tantos dirigentes durante tantos años, bueno, hoy se ve plasmado en unas nuevas instalaciones, hermosas instalaciones, y no es más que el producto y el esfuerzo de muchos dirigentes. Así que mis felicitaciones para todos los jugadores que componen el plantel de Atlético, para los simpatizantes, para los cuerpos técnicos y obviamente para la dirigencia de este Atlético Río Tercero, que seguramente va a seguir creciendo. Y bueno, seguramente que para los 200 no vamos a estar, pero creo que va a ser una noche muy alegre, va a ser una noche de júbilo y seguramente va a ser muy emotiva. Gracias. No, gracias a ustedes. Panadería y confitería Barachi. Masas, postres, tortas, variedad en sándwich, empanadas, pizzas, especialidad en bocaditos, desayuno y merienda sorpresas. Ah, también la novedad, desayunos materos. Panadería y confitería Barachi, Sabio 878, teléfono 423-529. Estación de servicio YPF Varale lo invita a visitar su service compra, moderna y amplia infraestructura, ambiente calefaccionado. Servicompras YPF Varale, Avenida Sabio 2000, teléfono 424-347. Bike Motos, compra, venta de usadas, 0 kilómetros, repuestos, accesorios, presupuesto para chocadas, gestoría y asesoramiento. Bike Motos, Avenida Pío X, 200, teléfono 644-645. En Club Atlético Río Tercero seguimos pensando en el futuro. Casi 100 años brindando lo mejor. Básquet, fútbol, hockey, seguimos trabajando. Club Atlético Río Tercero, camino a los 100 años de vida. Farmacia Bruna de Ariel Bruna. Perfumería, regalería, mutuales, envíos a domicilio sin cargo. Farmacia Bruna de Ariel Bruna. Atención personalizada.
Llegate, Maroto y Capandegui, teléfono 413-533. Club Central Argentino sigue creciendo por y para vos. Básquet, gimnasia artística, patín, karate, arquería, handball. Club Central Argentino sigue creciendo por y para vos. Natación, el deporte de todos y para todos. La natación mejora el sistema cardiovascular, aumenta el tono muscular, controla la presión arterial y reduce el estrés. Por eso, Escuela de Natación Huaitana te ofrece todo esto y mucho más que vos mereces. Huaitana, Asunción 150, teléfono 411-160. Misceláneas de María Susana, ropa informal para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se visten en un ambiente climatizado y con atención personalizada de sus dueños. Contamos además con remeras, pantalones, suéteres, lencería, blanco, regalos y toda la línea de camperas en lana, algodón, modal, polar y cuero. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Misceláneas de María Susana, la tienda de la familia, donde la calidad es mayor y los precios menores. Misceláneas de María Susana, Leandro Alem 950, Barrio Belgrano, a pasitos de Avenida Savio. Río Color, precio, calidad y una sola pintada. Distribuidor oficial Uxel, industria, hogar, comercio, 27 años de trayectoria. Río Color, precio, calidad y una sola pintada. Alfredo Boide, 1654, teléfono 504-279, barrio Héroes de Malvinas. Muy bien, continuamos disfrutando de la gran fiesta del Club Atlético Río Tercero y también tiene ya su revista Centenario. Realmente es espectacular el trabajo que se ha hecho y acá quedan reflejados con distintas fotografías. Sigamos disfrutando de la fiesta del Club Atlético Río Tercero, sus 100 años de vida. Bueno, llegaron los 100 años de Atlético. Parece que fue ayer, ¿no? ¿Cómo está? Parece mentira, ¿no? Parece mentira. ¿Cómo parece en el club? Está muy lindo, muy lindo. Lo felicito porque se lo merecen. El esfuerzo que están haciendo la gente. No hubo siempre ese entusiasmo por ir para arriba, para adelante. Pero esta gente lo toma en serio. ¿Apareció como jugador en una época? ¿Apareciste como jugador en una época? Sí. Yeah. Bueno. Son años que pasan. ¿Cuántos valores tenía al lado como amigo y compañero, no? Había varios ahí, Había varios. Y lamentablemente no están. Por ahí hay grabado algún gol importante, ¿no? Suyo. Sí, ¿por qué no? A ver cuál fue. Ah, bueno, hay uno con River, pero que aparte está, hay otro que cuando le ganamos la final a los 9, de los 3 que le hicimos, hice 2. Y ahí ganamos 3-2 esa final allá en el casino. ¿Te dio muchos amigos el fútbol? No solamente familia, no solamente amigos, la familia completa. A disfrutar de la fiesta. Que la disfrute. Gracias, Mariano. Bueno, Erga, disfrutando de estos 100 años de Atlético, ¿cómo estás? Bien, por suerte, una alegría bárbara que estemos toda la gente de Atlético acá, muchas personas, me alegro mucho por el club. ¿Cómo apareces en Atlético como jugador? ¿Cómo apareces? ¿En qué época? Yo aparecí ahora en la época del 2010 más o menos. Sí, 2010 en la época del provincial. ¿Te quedaste? Me quedé. Debuté con 16 años con David Montalete y bueno, hasta ahora no volví. ¿Cómo te han tratado? ¿Bien? Bien, sí, bien. Una alegría inmensa, lo que más quería yo siempre de chiquito jugar en la primera de Atlético. ¿Y qué se siente ver, saber que en la historia hay muchos jugadores, ¿no? Bueno, vos sos uno de los presentes, eso es lindo, ¿no? Sí, la verdad que es hermoso. Yo amo este club y ojalá pueda terminar toda mi vida acá. Una alegría grande y que todo lo pase muy bien esta noche. Disfrútalo. Bueno, gracias igualmente.
Bueno, presente en Río Tercero, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, me llamó un amigo mío, el Darío, y vinimos a esta fiesta a recordar muchos momentos agradables que hemos pasado con Atlético de Río Tercero, ¿no? Así que disfrutando de este buen momento y encontrándonos con viejas glorias, aquella época. Sí, con viejas glorias. Y bueno, siempre tengo buen recuerdo de Atlético, a pesar de que estoy en una ciudad en Rafaela. Bueno, este amigo me dijo que cumplimos años y acá estoy. ¿Algunos valores que jugaban en tu época? Recién me encontré ahí con Omar Verbel, la Chancha Moroni. Y bueno, nos dimos un abrazo y prometimos de que íbamos a charlar algo. Así que hay tiempo. Pero bien, contento de estar acá y tratar de pasar un buen momento. Disfruta de la fiesta. Gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, Caco, disfrutando de los 100 años de Atlético, han tenido mucho que ver, ¿cómo está? Bien, muy bien, disfrutando, pasando un momento lindo, la verdad que mucho orgullo de haber aportado algo al club. Es una fiesta bien merecida por todo lo que se viene haciendo, esperemos pasar una linda noche. Tengo muchos amigos del fútbol y los de Atlético, y otros más también. Muchísimo, en Atlético, en todos los clubes donde pude estar, con todos los planteles, hice muchísimos amigos. La verdad que el deporte en sí es muy bueno, hay que valorar todo el esfuerzo que se hace, hay que seguir trabajando y apostando a esto. Gracias. De nada, chao, hasta luego. Disfrutando de la fiesta también en Atlético, alguna vez jugaste también, ¿no? Algún tiempo. Algunos años. Algún tiempo, sí, ya hablábamos el otro día que es más de una década. Yo he arrancado en el 2000 y los chicos han arrancado un poco antes, así que hace muchísimo, muchísimo tiempo en el club. ¿Tus amigos? Muchos amigos de toda la vida, digamos, y hoy estamos juntos siempre, casi todos acá. Gracias. Hasta luego. Bueno, Marco, 100 años de Atlético, jugaste una época, ¿cómo pasó, no? Qué lindo. No, sí, increíble. Bueno, el club nació casi junto con la ciudad, así que esperando pasar una bella noche. Momentos lindos con Atlético, seguramente algunos no están lindos, pero bueno, así es el fútbol. Sí, sí, finales ganadas, finales perdidas, pero bueno, lo que más rescato es las amistades que uno ha cosechado en el club y que sigue manteniendo afuera de la cancha. Disfrútalo. Gracias. Bueno, Eduardo, bienvenido a Río Tercero, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien, muy bien, muy contento de estar acá con ustedes. Una hermosa fiesta. Bueno, es una época con Atlético, ¿no? Muy importante, época que marcó muchas cosas importantes. Conseguimos un grupo de gente amiga, es algo que ha quedado perdurado en los corazones de todo Río Tercerense. Había que desprender el arco de Atlético en esa época, ¿no? Y era distinto, pero bueno, hicimos lo que pudimos. ¿Hicieron tirama de una vez? Muchas veces. Pero bueno, con cariño, con amor siempre. ¿Dio muchos amigos el fútbol? Excelente, extraordinaria gente, personas, que en la actualidad nos seguimos encontrando. Ya los va a encontrar y va a recordar vieja época y disfrute de la fiesta. Esperemos que sí, pues esperemos que sí. Gracias. No, un gusto. Buenas noches. Bueno, Galela, bienvenido a Río Tercero, ¿cómo le va? La verdad que estoy muy emocionado porque me fui hace 47 años, pero este es el club donde nací, futbolísticamente, y realmente nunca dejé de apreciarlo, y por más que jugué en otros clubes, siempre los colores de Atlético siempre me están en mi corazón. Muchos amigos le dio el fútbol, lo estamos observando, ¿no? Sí, muchos amigos, siempre mayores, porque yo era dentro del equipo era el más joven, entonces. Pero había viejos que jugaban bien, como el Nino, ¿no? Y bueno, yo esta tarde justamente le decía al Nino, ellos, tanto él como el Titi, bueno, está ahí Muñoz, pero ellos, los Hernando Arena, fueron un poco padres para mí, enseñándome a cuidarme, a cómo jugar, a cómo poner el cuerpo, la piel, bueno, todas las cosas que se utilizan dentro de una cancha. Bueno, que lo disfrute y gracias por lo hecho por Atlético. No, por favor, muchísimas gracias y que sea una buena velada para todos los hinchas de este club que tanto quiero. Muy amable. Por favor. Gracias. Bueno, Omar, disfrutando de los 100 años de Atlético, jugaste algún partidito, ¿no?, con la de Atlético.
Sí, algunos hemos jugado. Y acá reencontrándonos con viejas glorias de aquellos tiempos, ¿no es cierto? Y de años anteriores que yo todavía no jugaba. Pero acá me encontré con el gringo de Alovere, lo saludé a Pedro Marcheta, bueno, el Huguito Rodríguez, la Carancho Olmedo, una gloria del club, los Hernando Arena. Una alegría inmensa. Hace una hora que estoy acá, todavía no me puedo sentar. Qué difícil encontrar algún valor, ¿no? Porque todos jugaban bien en sus puestos, han pasado y siguen apareciendo, que es lindo. Sí. Hubo, y Atlético es una cantera que si bien hoy no está demostrando lo mejor, pero estamos jugando con los chicos nuestros del club, que son los que nos van a dar los futuros campeonatos. No hace falta decir que te dio muchos amigos el fútbol, ¿no? No, mira, yo vengo acá, voy a 9, voy a cualquier lado, pero bueno, esta es mi casa y acá están todos mis compañeros, toda muy buena gente, hablando con, por ejemplo, con la Carancho Olmedo, que yo era un cachorrito y compartí alguna práctica con él y él se acuerda y es un momento hermoso. ¿Qué se siente que se ve el Antonio Colini? Y bueno, te viene un poco la tristeza, pero bueno, todo esto se va agrandando y bueno, ya es hora del cambio, ¿no es cierto? Esperemos que haya sea lo que todos queremos que sea, ¿no es cierto? Gracias, Omar. No, por favor, gracias a usted. Muy bien, y hemos llegado al final de esta fiesta espectacular del Club Atlético Río Tercero en sus 100 años de vida. Esperemos que haya sido de su agrado. Si Dios quiere, el próximo martes a la hora 22 nos volvemos a reencontrar. Muy buenas noches.